Mirad, Mini Sebas. Buenos días. Es que es clavado, con él. Así peinado, recién duchadito. Es clavado, mirad. No lleva gorra como yo, o sea que no le veo tan parecido. Ni barba. Hoy vamos a hacer un vlog especial. Sí, pues vamos a ir a dar una vuelta por Madrid. Uy, tengo aquí algo, ¿no? ¿Qué es eso? Los morretes del yogur. Ya me da chonda. No, pero no me digáis que no se parece a Sebas. Así es que a mí con ese pelo me parece clavado. Nos vamos a dar una vuelta ya que no está el troglodita. Vamos a hacer cositas, a ver qué cositas se pueden hacer en Madrid. Un domingo, ¿vale? Con un niño. Y aquí tenemos el Retiro, el parque por excelencia de Madrid. ¿Cómo están con la bici? ¡Ole, ole! Y con las barquitas y todo. ¿Has visto? Mira, y ahora vamos a ver uno de los emblemas de Madrid. La Puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala. Música, ahí la tenemos. Música. La Puerta de Alcalá. Uy. Puerta de Alcalá. Mírala, 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 mírala. La Puerta de Alcalá. Hola, Cibeles. Aquí es donde venimos siempre. Sabéis que nosotros venimos siempre que gana. Todos los años. Siempre que gana el Madrid. Igual somos del Madrid, ¿eh? Con los niños no hemos venido nunca. Desde que ha nacido Óscar no hemos venido. Que no quiere decir que no hayamos ganado. Tres Copas de Europa seguidas. Pero aquí hemos venido siempre. Bueno, es que nosotros veníamos mucho a Madrid. Ahora os vamos a enseñar algunos sitios donde nosotros veníamos mucho. Sin niños, incluso con Óscar sí que... Ostras, con Óscar nos hemos cogido el coche, nos hemos venido por aquí, pum, 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 nos hemos andado todo Madrid. Mira, 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 mira. Ole, ole, hola. De cerquita, tío. De cerquita. Hola. Ole, ole, ole. Venga, vale. Venga, que los del Atleti también moláis. Que os enseñamos a Neptuno también, hombre. Esta es la otra plaza de celebraciones. Que de no se fútbol, diga. De otro gran equipo de Madrid, que es Neptuno. Y también es muy chula esta plaza. Mira, 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 mira. A ver. Y esto es el Rastro. El Rastro es el mayor mercadillo. Cosas usadas, de cosas nuevas. De todo, yo es que creo que se vende de todo. Es como sí. Un mercadillo random, ¿eh? Que te encuentras una vajilla, una camiseta, unas gafas, te encuentras de todo. Claro, y es enorme, enorme. Y lo ponen todos los domingos por la mañana. Exacto, súper tempranito. La zona de Lavapiés, entre Lavapiés y la Puerta de Toledo. Y sube hacia la Latina. Mirad, está... es que hay un montón de casetitas y luego sube por dentro de las callecillas. Mira, y se pone hasta arriba. No hemos venido muchas veces al Rastro. Y si hemos venido más por la cosa de... Porque mola darse una vuelta y como encuentras, o sea, es que encuentras... O sea, son tiendas de... Sí, te encuentras de todo, de puestos de todo. Entonces, pues mola ver... No tanto casi para comprar, pero nosotros tampoco hemos comprado muchas cosas, sí, en el Rastro. A lo mejor cosas pero mola antiguas, mucho gafas verlo. Antiguas. Eso es. Y cassette, de esos, sí, de sí, sí. Cinta, de... Es que es brutal, póster. Es que hay de todo, hay de hay todo. Tienda de. Pues vendo póster. Es un tío que está vendiendo ahí póster de, yo qué sé, de los años de los 80. Los Backstreet Boys. Sí, y todo sí, esto. Sí. Pero es súper guay. Y mola más por verlo, por ir viéndolo. Y luego también mola mucho el día de San Isidro. Aquí, ¿te acuerdas que ponen también como un Rastro el claro. día de San Isidro, pero como más de chulapos, ¿no? Más madrileño, de pues de con los barquillos y tal. Y queda poquito para San Isidro, quedan 15 días. Queda, es el 15 claro. de agosto. ¡Ya hemos llegado! Hemos aparcado en La Latina. La Latina. En el parking, esta parte la han puesto, la han cerrado. La hemos aparcado en el parking del Mercado de la Cebada. Claro, la han cerrado por el Rastro. Claro. Todo para allá el Rastro, allí hacia abajo, allí. Y por allí, si vamos para allá, también el Rastro. Es que es enorme el Rastro. Y allí está La Latina. Y aquí, Sebas y yo nos hemos hartado de venir. hemos salido mucho. Luego tomaremos una cervecita. Sí, algo nos tomaremos. Pero es que aquí hemos venido mucho, mucho, mucho. Y son las 11:30. Es la hora del... ¡Coffee! ¿A que sí?
¡Yuhu! Este nos ha dormido, ¿eh? ¡Qué carilla! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo dices hola? ¡Hola! ¡Ay! No se ha dormido en el coche, pero que se ha despertado a las 10 de la mañana. ¿Se va a dormir en el coche? ¿Son las 11 y media? Cógele, cógele un churro. Es que no puedo parar, ¿eh? Bollos. Ayer cenando por ahí, madre mía. ¡Qué locura de vida! ¿Quieres un churrito? No. Chin, de chin. Verdad, y una cosa que decir, la gente es súper sinvergüenza. Se han llevado el último churro. Héctor quería un churro. Se ha quedado sin churro, mi niño, pero mamá me ha dicho, ha habido un señor que se ha llevado los últimos churros. Digo, pues vamos a tener que perseguirle. Dice, ¿hacia dónde ha ido? ¿Hacia la derecha? ¿Hacia la izquierda? Es broma, ¿eh? Así que mi niño se ha quedado sin churro. Hoy se lo compramos al Gordi. Está cerrado, está cerrado. Andando, 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 con café en mano, nos podemos venir y llegar a la Plaza Mayor. Estamos en la Plaza Mayor. ¿Qué data de? 1580. Toma ya. Esto se llamaba la Plaza de Arrabal. Aquí durante temporada se utilizaba como plaza donde se metían animales y se hacían luchas entre ellos. Traían de toda la época dorada aquí del Imperio Español, pues bueno, traían ahí pues un elefante y un rinoceronte, un tigre, se peleaban ahí. Esto es un sitio mítico para tomarse un bocadillo de calamares. Sí. A ver, una cosa os decimos, nosotros somos de Madrid, ¿vale? Sí. Y para la gente que viene de fuera es guay cogerse la guía o la audioguía, ¿vale? Porque te va contando las cositas. Pero para la gente que es de Madrid, una vez al menos hay que hacerlo, porque es muy guay saber la historia de todos estos monumentos, de nuestra ciudad. Claro. Ya motorizada. Es lo más. Yo quiero uno de esos para Reyes. Sí, vamos a ir por ahí. A ver si vamos a andar y adelgazamos. Vamos a adelgazar 3 gramos. Y adelgazamos algo. A ver. Nuri, ¿lo compramos o qué? España. Ole, paella. Paella, toro. Y esto es bocata de calamares. A ver, hay gente a la que dices, ay, ¿cómo vamos a poner? O sea, la gente de fuera dice, ¿cómo vamos a poner calamares así como fritos, empanaditos, en un bocata, ¿no? Como que no pega, como que la gente dice, va. ¿Qué son los calamares? Ah, los calamares. Como que lo que son los calamares. El calamar, esto es frito, cortadito y frito. Sí, hombre, claro, el calamar, fritito así en rodajitas y. Sí, que lo hacemos así frito en España. Y mucha gente dice, joder, no pega, ¿no? En un bocata, ¿eh? Espectacular. Esto es. Bueno, este es el kilómetro cero. Es que, como veis ahí, toda la gente está esperando, haciendo cola para el kilómetro cero. Que sepáis que le acabo de oír a esta guía que acaba de contar que, como es tradición, es verdad que es tradición venir y pisar el kilómetro cero y luego ya pues partir pues hacia Preciados, hacia tarde, ya no se veía nada. Y la han cambiado en 2008. ¡Hala! Se lo acabo de pillar. Para que veáis. Pero claro, un madrileño que estemos aquí esperando cola para pisar esto, que vamos, que pasamos de largo. Ya tenemos fotos del kilómetro cero. Sí, ahí veis, la gente ahí. Está motivada. El kilómetro cero. Es muy importante, cuidado, ¿eh? Si venís a Madrid, no lo perdáis. Desde aquí es desde donde dan las campanadas en fin de año. Y toda esta plaza se abarrota de gente para ver las campanadas en el reloj de la Puerta del Sol.
Aquí hay una costumbre en España que es comerse 12 uvas los 12 primeros segundos. Bueno, no son segundos. Entonces van dando campanadas, ¡ping! ¡Ping! Y se van comiendo una uva. Entonces aquí toda España ve esta plaza que está llena de gente, imaginaos cómo está, y desde aquí dan las campanadas para toda España. Y el día 30, o sea, el día antes del final de año, hacen la prueba de las campanadas. Entonces el día 30, a las en vez del 31 de diciembre, el día 30 a las 12, pues hacen la prueba. Entonces sí, esta plaza la cierran y se hacen las pre-uvas. Claro. Entonces, el día 30 viene un montón de gente también, que nosotros hemos venido un montón de años, y no te tienes que comer 12 uvas, te tienes que comer 12 cosas de cualquier cosa. Claro. 12 aceitunas, 12 lacasitos, 12 lentejas, 12 lo que quieras. Entonces vienes y dan las precampanadas el día 30 y nos comemos nosotros 12 lacasitos. Estamos en... Preciados, la calle por excelencia de compras. Sí, donde Nuri pierde el norte. Me compras algo. Venís andando por la calle Arenal, que le han hecho peatonal. Llegáis al pasadizo de San Giles, a ver si lo pillo. Ahí está. Pasadizo de San Ginés, venís con hambre, que es muy importante, y los mejores churros y porras y chocolate están aquí, en la churrería San Ginés. Esto es de obligada parada. O sea, aquí da igual que sea a las 3 de la tarde, las 2 de la mañana, aquí da igual, aquí hay que comerse unos churros con chocolate. Yo es que soy de porra, ¿sabes? Pero hay que comerse unos churros y unas porras con chocolate. Da igual que sea verano, da igual que sea invierno. Bueno, esto en invierno se pone. Sí, esto en invierno es casi más típico todavía. Es imposible. Esto para las navidades, esto es imposible en invierno. Ahora todavía vaya que vaya. Pero en invierno es imposible. Esto es... ¡Oh! Esto es para comerte un churro acordándote de nosotros. Las porras es un dulce, yo parezco aquí el friki, pero es un dulce que se hace como frito. Bueno aquí hay controversia, dulce. Aquí hay controversia, porque mucha gente dice que es dulce y mucha gente dice que es salado. Entonces, ahí. Es una mezcla entre dulce y salado. Yo para mí es salado, pero como lo mezclas, o sea, lo pringas en chocolate. Mira qué cola hay, son... La 1 de la tarde, que pegaría una cervecita. ¡Ule! Sí. Estas son las... La churrería San Ginés. Yomar. Filipino. Ahí. Bueno, ahí, esto es San Ginés. San Ginés. He ido el camarero y se me lo metió en la cocina y entró a grabar con casi la puerta. ¡Ay, no me digas! Le digo al cocinero, tú vas a ser famoso, tú vas a ser famoso. O sea que ahora sí o sí tenéis que venir a tomar un churro y una porra. Acabo de ver es otra cosa típica española, la guitarra española. No muera nunca. Son mucho arte y la cultura de la calle, y eso mejor. Como habéis podido ver, es la guitarra española, suena de otra manera. Ole. Palacio Real, allí. Hola, soy la Wikipedia. El Palacio Real data de, yo creo, del siglo XVIII. No me acuerdo. Es la residencia. Eso, ¿no? Es la residencia oficial
de, aunque ahora mismo no viven ahí, sino viven en la Zarzuela. ¿Vale? Pero la residencia igual oficial. Le mando un WhatsApp a la Leti ahora, a ver si sale por la ventana, claro. Y nos saluda. Hola, hola, hola Leti. Hola, mira, mira, hola, está allí. Yo, esa ventana ha salido allí. Ah, es que mira, aquí justo con vistas al Palacio Real está el Café de Oriente, a ver si lo consigo. Mira, pasamos por él. Mira, vamos a pasar por aquí. Café de Oriente es como súper típico, tomarte un algo con las vistas al Palacio Real. O sea, a euro no. Te tomas un algo, pero con unas vistas muy guays, pagadas las vistas. Pero es muy típico también tomarse sí. Algo aquí. ¿Por qué se llama Café de Oriente? Plaza de Oriente. El sitio es muy bonito y la terraza del sitio es, mira, se ve todo, pues eso, todo el palacio por ahí y tal. Mirad qué panes. Qué pasada. Tiene panes de todo. Hola. Y ahora vamos a ver si llegamos a tomar una cervecita a un sitio que nos encanta. Sí, vamos. ¿Qué es eso? ¿Dónde hemos venido? Al mercado de San Miguel. Ole y ole. Mira, veréis, esto es un sitio que rehabilitaron hace relativamente poco y se ha puesto como, es como el lugar de referencia, ¿no? Como súper de moda venir aquí a tomar algo, da igual, a todas horas del día. Se puede comer, se puede cenar, se puede tomar una copa. Entonces, es una especie de mercado, ¿vale? Donde tú puedes comprar productos, un rollo, un mercado, que te los puedes llevar a casa, unas hamburguesas y una carne y un pescado y tal, pero a la vez también tiene para tomar algo. Entonces, en el mismo sitio de hamburguesa nuestra, por ejemplo, que te compras una hamburguesa, también te la hacen y te la puedes tomar. Puedes comprar sushi, puedes comprar de todo, o sea, vamos a ver qué se cuece. Aquí estamos en un sitio que es de hamburguesa, que es la hostia, se llama Raza Nostra, ¿vale? Hacen unas hamburguesitas que están cojonudas. Y luego por aquí tenemos otro que es de mozzarella, de bocatitos así de mozzarella, como podéis ver aquí, mira. No, porque lo he buscado en aquel lado. Bueno. Chin chin. Espera, ahora. Como habéis visto, el precio es un poquito más caro que en otros sitios, porque tienes que pagar pues el estar en este entorno, en este sitio, que es un poquito lo que vamos aquí para aquí, es decir, para extranjeros, ¿vale? O gente fuera de Madrid. Pero vamos. Pero aquí estamos nosotros tomando una cerveza. O sea que ahí estamos. Hacía tanto tiempo que no acabábamos aquí. Gracias. Que no acabábamos aquí. Me ha traído unos recuerdos. Esto también es casi parada obligada. A ver, hay un poco rollo de mito ya, ¿sabes? Un poco como que todo el mundo viene aquí y tal. Pero es que merece la pena. Estamos a los huevos de Lucio. Sí, mira. Si hay que pillar unos huevos, pues es una patata. Patatas con un huevo estrellado encima, frito, y está brutal. A ver, está el restaurante de los huevos de Lucio, que está en el otro lado, y aquí está es la taberna, como para tomar, nos hemos pedido un vinito. Para tomar un picoteo, ¿no? Como no hemos tomado nada en el otro lado, pues yo creo que vamos a pedir unos huevitos. Sí. ¿Quién se ha despertado para probar una patata y un huevo? ¡Uy! Pero ¿quién se ha despertado para probar los huevos? Yo creo que es
el momento ya de comer. ¿Quién se va a comer una patata? ¿A caliente? No. Vale. Marcha, sal, alejo, huevos. Ya sabes, quien venga a Madrid y se pase por alguno de nosotros, si nos estamos, hemos estado, llamadnos. Claro. Vamos algo. Y nada, ya sabéis, suscribiros. Y darle a la campanita y darle un like. Y comentar si os mola este tipo de vídeos, ya sabéis, que lo dejéis en la descripción. Bueno, en comentarios. En comentarios. Adiós.